Buenas, bienvenidos a la última emisión semanal de Habana Noticiario. Hoy es el viernes 10 de septiembre del año 2021. Soy Humberto Camejo y comienzo informándoles que en esta tarde se efectuó el habitual encuentro de trabajo que sostienen las máximas autoridades de la provincia con el primer ministro de la República. Adelante. Este jueves se efectuó el encuentro de autoridades de la ciudad en el que participa el primer ministro de la República, ingeniero Manuel Marrero Cruz. Los indicadores del enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 fue el primer punto abordado. Entre los resultados positivos, la disminución de las tasas de incidencia, casos confirmados y los activos, aun cuando La Habana recibe a pacientes de las provincias Artemisa y Mayabeque, lo que aumenta el número de los casos activos en la ciudad. El enfrentamiento a las violaciones de los protocolos sanitarios fue otro punto en el encuentro. El gobernador capitalino, Reinaldo García Zapata, explicó el trabajo que se realiza y cuándo debe verse un mejor resultado en este aspecto. 298 centros laborales se encuentran cerrados totalmente, 682 presentan un cierre parcial y hay un número importante de trabajadores en las modalidades a distancia. Más de 650.000 módulos se han entregado a las familias habaneras. Solo resta al municipio Playa por recibirlo y lo hará tan pronto sea posible. Planteamientos recogidos por las autoridades de la provincia a raíz del intercambio directo con el pueblo son motivo de preocupación y de un llamado de atención. Por su parte, el ministro de Salud, doctor José Ángel Portal Miranda, compartió una panorámica de la situación epidemiológica en la provincia, donde destacó el descenso de la tasa de incidencia, aun cuando aumentan los municipios Plaza y Cerro. Portal Miranda hizo un llamado de atención para no despreocuparse de la evolución de la sarbovirosis. El director provincial de salud, doctor Emilio Delgado Iznaga, informó sobre la disminución en los casos pediátricos. Además, el galeno compartió la posibilidad cercana de la presencia de Soberana Plus y de vacunas para personas alérgicas al tiomersal, lo que promete un cierre de septiembre importante en La Habana. 6.876 libretas de abastecimiento para núcleos excepcionales, 1.825 viviendas legalizadas, 742 madres con tres o más hijos visitadas, el desarrollo de trabajos voluntarios, las visitas a familias vulnerables, la entrega de módulos de aseo a esas familias son varias de las acciones de carácter social que se han realizado. Recursos Hidráulicos aún trabaja duro para atender los mayores problemas de la capital. Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Habana Vieja y Guanabacoa han visto asfaltar algunas de sus calles, unas 31.208 toneladas de asfalto. Otro tanto se ha hecho en la construcción de aceras. 4.598 acciones constructivas, 17.850 sociales, es parte de lo sucedido en los barrios de la provincia. 530 megawatts de afectación este miércoles en el país a raíz de la salida de Felton del sistema fue otro de los elementos abordados. La ruptura debe tener solución en los próximos días. Se espera que para el domingo próximo. El primer ministro explicó que a La Habana se tratará de no afectarla, aunque solicitó toda la ayuda posible en el cumplimiento de las medidas de ahorro. José Tuñón y Mario Herrera, a Habana Noticiario. El parque Carlos J. Finlay en el Consejo Popular Los Sitios del municipio de Centro Habana recibió por estos días obras de mantenimiento y restauración, lugar donde esta mañana se celebró el 21 aniversario de fundado el Programa de Trabajadores Sociales. Veamos. La siembra de un árbol inició los festejos por el Día del Trabajador Social en el municipio de Centro Habana, una actividad que surgió por iniciativa del comandante en jefe el 10 de diciembre del año 2000. Gracias a él y al sacrificio que demanda la profesión, Yureiki comenzó sus labores en el Consejo Popular Los Sitios. Desde entonces se ha dedicado a trabajar con las familias y encontrarle solución a las principales problemáticas de la comunidad. Yo entré por embullo, no sabía realmente qué cosa era el trabajador social. Es una profesión muy bonita, tiene que gustarla, tiene que sentirla. Nunca me imaginé que iba a estar muchos años en esta profesión, por muchas cosas que tuve, muchas familias disfuncionales, muchos niños donde viven en núcleos marginales, la proyección de las personas, pero tiene que gustarte mucho. Y a mí me ha gustado muchísimo, ya hoy cumplo 20 años en el trabajo social, me siento muy feliz de haber entrado en ese programa. Esto la ha nutrido de sensibilidad,
la ha vuelto más humana y fiel amante a la labor que desarrolla, intentando dejar su huella en el municipio y en las nuevas generaciones de trabajadores sociales, quienes esta mañana recibieron el reconocimiento por la entrega diaria en su accionar positivo sobre las familias centrohabaneras. A los trabajadores sociales, a mis compañeros de trabajo, les digo que sigamos. Hay que trabajar más con la comunidad. Tenemos que trabajar más con los niños, más con la juventud. La juventud no está perdida, solamente está desorientada. Y nosotros somos parte de esa juventud. Que no nos vean solamente como el trabajador social, sino como nos vean como el amigo de la familia. Como decía nuestro comandante, en el concepto de revolución, la persona tiene que emanciparse por sí sola. Y nosotros hacemos que las personas, con toda la ayuda de nosotros, tratar de lograr que ellos hagan lo mismo. Esta actividad me ha ayudado mucho a crecerme como persona, ya sea en lo profesional, como la parte humana del ser humano. Me ha gustado mucho y tengo que aprender, porque nada más, no llevo todavía los 40, pero tengo que aprender más. Un festejo sencillo para honrar la visión del líder histórico y agasajar la obra de los trabajadores sociales durante 21 años de labor. Además, presentar al territorio la remodelación del parque a la memoria del doctor Carlos Juan Finlay. Wendy Oseguera, Habana Noticiario. La luchadora y activista estadounidense Gloria Larriba, a quien la unen fuertes lazos de amistad con Cuba, intercambió en la mañana de este viernes con miembros de la NAP en la provincia y directivos de la CCS Sabino Pupo Milán en Arroyo Naranjo. Como parte de su programa de actividades y en aras de percibir por sí misma la realidad del país, la presidenta del Comité de Solidaridad Cuba-Venezuela se interesó por conocer el trabajo de los integrantes de la CCS Sabino Pupo Milián en su vínculo con la comunidad Las Lajas. Hoy esta comunidad tiene agua en el 100% de la comunidad. Antiguamente pasamos mucho trabajo con el servicio de agua y hoy, con la ayuda de los vecinos, de la cooperativa, del Estado, hoy tenemos agua en el 100% de la comunidad. Y tenemos agua 24 horas del día. Hoy esta comunidad tiene un alumbrado público que lo logramos con la ayuda del presupuesto del Estado, pero con la ayuda de los pobladores y de la cooperativa. Tenemos un consultorio médico aquí enclavado en la comunidad que le da servicio a toda la comunidad. Tenemos nuestra escuelita primaria que está recién reparada. También está previsto un grupo de obras sociales más que se van a combinar en el reparto con el mejoramiento de los viales. La también miembro del Partido Socialismo y Liberación conoció sobre el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero aplicado a la isla y específicamente al sector cooperativo. Hoy tenemos una situación muy compleja con la producción de alimento animal. Nosotros tenemos una producción porcina y hoy prácticamente está deprimida totalmente porque no tenemos alimento animal. Y si nosotros pudiéramos comercializar con los Estados Unidos, lo tuviéramos muy fácil. Si nos permitieran obtener crédito, fuera mucho más fácil para nosotros. Pero es una situación que nos ahoga. Hoy el bloqueo prácticamente que nos ahoga. El país está sobreviviendo y no hay nada más importante para este país que el pueblo. Aquí hemos tomado las decisiones que haya que tomar. Si hay que poner el dinero para la producción de vacunas, hay que ponerlo. ¿Cuánto nos estamos gastando? ¿Cuánto nos está costando la pandemia? Que fíjese que estamos en un pico, en una situación la más compleja de toda la etapa, la hemos estado viviendo con recursos muy limitados. Cuando muchos países nos han ayudado, cuando muchos países han colaborado con Cuba, ¿por qué Estados Unidos no lo hace? En gesto solidario y antes de iniciar su breve recorrido por la comunidad, realizó un simbólico donativo de medicinas. Hay mucho amor en cada jeringuilla, hay mucho amor en cada pastilla de medicina que la gente contribuye. Hasta la escuela primaria Jesús Miguel Iglesias Conivel llegó Larriba, quien pudo constatar la marcha del proceso de vacunación anti-COVID-19 a niños de 12 años, con los cuales dialogó. Me siento feliz porque ya me pusieron la vacuna y así ya voy a estar para prevenir el COVID. Bueno, al principio tenía un poquito miedo porque pensaba que me iba a doler, pero yo solamente miré para el lado y cuando le dije al doctor que si ya me inyectó, ya me había inyectado. Y me sentí muy feliz. La última parada la hizo en la finca familiar Purísima Concepción, destinada a la producción porcina de leches y cultivos varios, fundamentalmente los frutales, siendo el mango el que más aporta.
La misma tiene como proyección crear una mini industria a partir del aprovechamiento de las frutas, la cría de ganado y la producción de madera preciosa, tomando en consideración las 22 hectáreas de teca existentes en sus tierras. Gloria Larriba manifestó su agradecimiento a quienes desde el día a día se crecen ante los obstáculos que la pandemia y el recrudecido bloqueo les imponen. Para esta amiga de Cuba, no habrá descanso en su afán por lograr desde la necesaria e imprescindible unidad una sociedad mejor. El camarógrafo Michael Aulet y Odalis Pérez, a Habana Noticiario. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, informó a través de su página web la rebaja ya vigente de la tarifa por consumo de datos móviles. Ello consiste en que se podrá navegar con una tarifa de 50 centavos CUP por un megabyte a los sitios internacionales y 25 centavos CUP por un megabyte a los sitios nacionales, sitios.cu. Etexa recomienda a sus clientes tener deshabilitada la tarifa por consumo, pues es más rentable adquirir un plan, bolsa o paquete de datos. No obstante, si el cliente tiene planes, bolsas o paquetes vigentes y además la tarifa por consumo habilitada, una vez agotados los recursos de datos de su plan, se descontará automáticamente del saldo principal a la tarifa vigente establecida por Etexa. Actualidad, Habana Noticiario. Y Cuba amanece hoy con 647 contagios más de COVID-19 que en la jornada anterior y se reporta el fallecimiento de 84 personas. El saldo positivo es que se dieron 8,579 altas médicas, cifra superior al número de positivos diagnosticados en el día. Adelante. En esta jornada se procesaron 59,905 muestras de todo el país y resultaron positivas 8,394. De estas, 27 responden a personas cuyo origen de la enfermedad está en el extranjero. En estos momentos se encuentran ingresados en centros asistenciales y en el hogar 38,944 confirmados activos. De ellos, 38,532 presentan una evolución clínica estable. Y en las terapias intensivas se atienden 412 pacientes, de ellos 128 están en estado crítico y 284 graves. En cuanto a los fallecimientos, de los 84 pacientes que murieron, 6 son de La Habana, de Boyeros 2 y de Arroyo Naranjo, Playa, Cotorro y Centro Habana, uno de cada localidad. El nivel de infestación en la capital se eleva a 682 autóctonos y 4 importados. Hoy Centro Habana con 62, Boyeros y Habana del Este con 60 se mantienen en la lista de los municipios capitalinos con más infectados y que no logran el control. En el país, Pinar del Río vuelve a dispararse en el nivel de infestación a 1,118 casos. Es la provincia con mayor número de contagios actualmente y que no logra disminuir y estabilizarse a pesar del apoyo con especialistas de otros territorios. Así, por regiones, Santi Espíritus tiene un complicado panorama, al igual que Camagüey. En el extremo oriental de nuestro archipiélago, increíblemente, Las Tunas se ha ido de control. Otro tanto ocurre en Granma. Hoy se avanza en la campaña de inmunización infantil en la capital y en otros lugares de Cuba, pero debemos de extremar el cuidado con nuestros niños y jóvenes para poder concluir sus esquemas de vacunación y que queden más protegidos. Gloria Ugaz, Habana Noticias. Bueno, y con la presencia de las máximas autoridades capitalinas, tuvo lugar el acto provincial por el aniversario 21 de la constitución del programa de trabajadores sociales por el comandante en jefe Fidel Castro. Nunca un grupo de jóvenes, profesionales ya y a la vez estudiantes, como ustedes, nunca fue llamado a desempeñar un papel como el que ustedes van a desempeñar en nuestra sociedad. Si hay una tropa que va a cambiar la vida de este país,
y va a dar impulso a la nación un momento como este, es esta tropa. Ni quien pare eso, no podrá ser detenido. Eso es lo que quiero decir a usted. Como no habrá quien los detenga a ustedes en la misión que se les está encomendando. Esa honrada encomienda ha sido el motor impulsor de tantas acciones en las que los trabajadores sociales han sido protagonistas. Un compromiso inquebrantable. Así fue ratificado este 10 de septiembre durante el acto provincial por los 21 años de este programa. En el alma del jefe de la revolución siempre prevaleció la voluntad irrenunciable para defender a los sectores más vulnerables de la sociedad, tal como les puso en su histórico alegato la historia marsopera. Y en esa trascendental tarea desempeña un importante papel los queridos trabajadores sociales. La ocasión fue propicia para reconocer a fundadores del programa de trabajadores sociales en la capital. Haber formado parte del programa de trabajadores sociales, yo creo que lo primero que nos dio fue un nivel de sensibilidad, nos dio un nivel de empatía, nos permitió adentrarnos en la realidad de la sociedad cubana, que para muchos era desconocida. Éramos un grupo de jóvenes que salíamos prácticamente de haber terminado estudios preuniversitarios y nos identificamos mucho con la sociedad y empezamos a transformarla. Para mí hoy, ser delegada del Poder Popular y presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular de San Miguel del Padrón, le doy parte de mi preparación al programa de trabajadores sociales. Y ahorita les mencionaba La Corea como uno de los primeros barrios en que tuve que trabajar con el programa de niños de 0 a 15 años en San Miguel del Padrón. Decirle que hoy entrar a La Corea, que es un barrio en transformación que tenemos en San Miguel del Padrón, me llevó ese recuerdo. Visitar a familias que en algún momento tuvieron la oportunidad y tuvimos la oportunidad de haberlos ayudado en ese entonces, hoy me hizo recordar quién era, cuáles eran mis inicios y de dónde surgimos. Disímiles han sido las tareas en las que a lo largo de estos 21 años han estado involucrados los trabajadores sociales, los médicos del alma, como los calificara el propio Fidel. Yo creo que estamos en el justo momento. Hoy es más importante el trabajo social que necesita la revolución, inclusive que aquel momento. Si él estuviera aquí ahora, le estaría diciendo eso, estoy convencido. Y es bueno también que la creación de las brigadas de juveniles de trabajo social de nuestras universidades, con nuestros jóvenes, vinculados con ustedes, juntos, hagamos por la gente más vulnerable lo más hermoso y lo más grande. A esta tarea de los trabajadores sociales, pongámosle corazón. El camarógrafo Michael Aulet y Eduardo Cedeño Milán, Habana Noticiario. Hola, tiempo de deportes en Habana Noticiario. El capitalino Jacier Rivero no va a poder jugar en la Supercopa Endesa este fin de semana con su nuevo club, el Valencia Basket Club. Y es que tiene una lesión muscular en el recto anterior de la pierna izquierda, lo que le va a impedir jugar este fin de semana. El Valencia tendría que debutar el próximo sábado frente al Barcelona, el campeón de la Liga Española de Baloncesto, en una de las semifinales de esta Copa. Jacier Rivero, que se había sentido bastante bien en partidos de pretemporada, donde había anotado una buena cantidad de puntos, había gozado de una buena cantidad de minutos con el conjunto Toronja, pues bueno, no va a poder jugar este fin de semana y se espera que esté listo para el inicio de la Liga en la primera jornada, el próximo día 18, la primera jornada de la Liga Española de Baloncesto. Y en el ciclismo, bueno, pues Arlen Sierra otra vez en el pelotón de avanzada en el Tour de Alrech en Francia. Bueno, entró tercera y se mantiene segunda en la clasificación general. Y realmente se mantiene tercera, o entró tercera, porque el photo finish le dio a Arlen Sierra esa ubicación. Y es que todo el pelotón, o una buena parte del pelotón de avanzada, pues llegaron todas con el mismo crono, 3 horas 39 minutos y 10 segundos después de recorrer 133,9 kilómetros en Aviñón. La distancia, bueno, Arlen Sierra se ponchó a falta de 30 kilómetros para el final, lo que vino
con un cambio de bicicleta y a partir de ahí fue que se le hizo un poco más complicado volver a unirse al pelotón de avanzada y poder llegar en esa posición. Mañana va a recorrer 119,5 kilómetros y va a tener dos puertos de montaña y además va a tener un cierre de 5 kilómetros cuesta arriba. Por hoy es todo en deportes. Ustedes continúen con nuestra misión. Tengan como siempre una excelente jornada. Saludos amigos que esta hora sintonizan la señal de Canal Habana. Observen la imagen del satélite precisamente cómo sobre el mar Caribe noroccidental tenemos una zona desorganizada de bajas presiones que está generando áreas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas de forma desorganizada. Está relacionado con una activa e inestable onda tropical que se sitúa sobre esta región avanzando gradualmente hacia el oeste. Por el momento las condiciones no son favorables para su desarrollo ciclónico tropical por su cercanía a tierra, aunque posteriormente ya sobre el Golfo de México pudiera entonces tener un desarrollo gradual. Por supuesto, la influencia de este sistema sobre Cuba, su cercanía, entonces incrementa, como se puede apreciar en una imagen ampliada sobre la región occidental, incrementa los nublados, también la probabilidad de lluvias, ahí lo podemos apreciar, predominio de nublados en gran parte de la región occidental y se están generando chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, también ha sido el caso de la capital y precisamente en la secuencia del radar meteorológico podemos apreciar cómo en el momento de elaborar esta información teníamos áreas de lluvias dispersas todavía por algunas localidades de la capital, también en el interior y costa norte de la provincia de Artemisa. Por tanto, se mantienen las condiciones de tiempo inestable y no se descarta que durante el resto de esta jornada todavía pudiera ocurrir algún chubasco, alguna tormenta eléctrica acá en la capital. Para mañana, con el desplazamiento del sistema más hacia el oeste, disminuye un tanto la probabilidad de precipitaciones. En detalles les comento que tendremos una madrugada con cielo parcialmente nublado, temperaturas mínimas en el entorno de 23-24 grados Celsius, vientos variables débiles durante gran parte del día y durante toda la jornada tendremos poco oleaje en el litoral capitalino. Durante la mañana se mantendrá la situación de cielo parcialmente nublado con temperaturas ambiente en el entorno de 29, incluso 30 grados Celsius en gran parte de la provincia. Finalmente, durante la tarde continuará incrementándose la nubosidad y pudiera llegar a nublarse principalmente en localidades del interior, pero con tan solo aislados chubascos y tormentas eléctricas. La tarde nuevamente calurosa, con valores de temperatura máxima en el entorno de 32 y hasta 33 grados Celsius en localidades del interior. Los vientos permanecerán variables débiles, pero en zonas costeras pasarán a soplar del nordeste al este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. Para los próximos tres días, condiciones típicas de esta época del año como el fuerte calentamiento diurno, suficiente contenido de humedad y otras condiciones favorables tanto en superficie como en el aire superior van a propiciar algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas principalmente en el horario de la tarde y las temperaturas extremas elevadas y con poca variación. La salida del sol será mañana a las 7:15 ante meridiano, su puesta a las 7:36 pasado meridiano y la próxima fase lunar será cuarto creciente y la alcanzaremos este 13 de septiembre. En resumen, mis amigos, para mañana, calor con aislados chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde acá en la capital. Esto es todo en cuanto a la información meteorológica. Tengan todos una excelente jornada. Continúen en compañía de Habana Noticiario. Y culmina el segundo foro impulsando un plan de movilidad urbana sostenible aquí en La Habana. A la jornada de clausura asistió el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. La presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, en la jornada clausura del segundo foro impulsando un plan de movilidad urbana sostenible en La Habana, muestra la importancia que el Estado cubano le atribuye a la concepción integral de movilidad. La introducción a las zonas de bajas emisiones y el empleo de estas tecnologías abrieron el escenario de debates en las sesiones de cierre. Ha estado fundamentalmente integrando a varios actores del transporte con científicos, con investigadores de la rama. Han participado varios investigadores, no solo de Cuba, sino también de otras partes del mundo, que tienen como un fin en común proyectar una ciudad diferente, diferente porque desde el estado actual que está la ciudad continúa avanzando en desarrollo y el desarrollo está muy mezclado, muy relacionado
también con la movilidad. Si la ciudad que uno crea en el futuro tiene que ver también con los esquemas de transportación que uno desarrolla. Yo creo que la movilidad define mucho todo el poder que pueda alcanzar una ciudad y todo el beneficio que una ciudad puede alcanzar, no solo en la movilidad de su población, sino también en la movilidad de las transportaciones de carga, que son muy importantes. La movilidad eléctrica y su papel en la visión de ciudades pensadas para las personas propone nuevas aristas a una Habana que busca una mayor integración y eficiencia en su forma de desarrollo, donde el transporte es clave. Gisela Rodríguez, Habana Noticiario. A partir de las más recientes declaraciones del Ministerio del Turismo sobre el inicio de sus operaciones para noviembre próximo, trabajadores de las instalaciones hoteleras en La Habana preparan las máximas condiciones para recibir a los viajeros que lleguen a los destinos nacionales. Con una disponibilidad de más de 2.000 habitaciones en La Habana, el grupo empresarial Gaviota Hoteles prepara sus instalaciones y a quienes brindan servicios en ellas para la gradual apertura a los viajeros en el último trimestre del año. Nuestras instalaciones durante todo este periodo han estado preparándose no solo en el mantenimiento y recuperación de todos los sistemas, sino también en la reparación, mantenimiento y puesta en óptimas condiciones de todos los equipos, tanto gastronómicos como tecnológicos. Hemos revisado de conjunto con el Ministerio del Turismo, con el Ministerio de Salud Pública, todos los procedimientos para llevar a cabo un turismo seguro. Ha traído consigo una capacitación más profunda de nuestros trabajadores y adaptarse a las nuevas condiciones. Una planta hotelera renovada a los estándares internacionales con categorías de 5 estrellas y 5 estrella plus lideran la amplia variedad de ofertas para la operación turística. Promueven además un destino higiénico, seguro, de descanso y confortable, tanto al mercado internacional como al público interno. Nuestro territorio cuenta con habitaciones en muy buenas condiciones, de alto estándar, con hoteles que prestan servicios de restauración para todos los tipos de clientes y que consideramos que cumpliendo con las medidas de protocolo y además con la certificación de nuestras instalaciones en el programa Turismo Más Protegido y Seguro, nosotros hemos logrado que nuestros trabajadores se motiven con esta actividad. Instalaciones como el Prado y Malecón, administrado por el grupo hotelero francés Accor, que combinan el eclecticismo habanero con servicios de lujo especializados en la alta calidad. Otros que bajo la cadena suiza Kempinski, como el Gran Hotel Manzana, que no ha detenido sus operaciones desde su inauguración, y el Gran Hotel Bristol La Habana, decorados minuciosamente en cada espacio, desde la sencillez de lo elegante y contemporáneo. Hoteles matizados por maravillosas vistas del casco histórico, el litoral habanero y un servicio de excelencia. El cliente siempre busca un buen servicio. Las inversiones tienen un proyecto bastante ambicioso. Nosotros, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de el Gran Aston de La Habana, que es el hotel que se encuentra situado en Primera ID, un hotel de 600 habitaciones. Los hoteles que están hoy en la inversión en Primera y 70 son dos hoteles, uno de 515 habitaciones y otro de 524 habitaciones, igual con un grupo de prestaciones de alto estándar, con confort. En general, el grupo de turismo Gaviota ha ido renovando los bloques habitacionales con lo que contamos, dando un mantenimiento a todo su sistema y un mantenimiento a todas las habitaciones, preparando el personal para una correcta explotación de los mismos y además incrementando nuevas inversiones con un alto estándar de servicio. Motivar a los viajeros a visitar la isla y repetir la experiencia, además de contar con toda la infraestructura para el desarrollo de eventos, viajes de negocios o puro ocio y entretenimiento. Es hoy el reto desde cada uno de estos hoteles, que vuelva a ser La Habana un destino preferido en el Caribe. Wendy Oseguera, Habana Noticiario.
Continuamos con una nota de prensa. Como parte de las acciones realizadas por la Dirección General de Transporte aquí en La Habana para el mejoramiento en la movilidad de la población, se ha coordinado con la dirección de la UVB Ferrocarriles de La Habana para dar inicio a partir del próximo lunes 13 de septiembre a los servicios de trenes extras con salidas desde la estación 19 de noviembre, cita en Tulipán, aquí en Plaza de la Revolución, con destino al Rincón en el municipio de Boyeros, y de 19 de noviembre y Punta Brava en La Lisa. Cada tren cuenta con una formación de dos coches motores con una capacidad de 90 pasajeros sentados y 40 de pie. El tren que cubre el servicio 19 de noviembre, El Rincón, realizará paradas intermedias en las estaciones y apeaderos de Ciudad Deportiva, Almendares, Crucero Reloj Club, Crucero Cujae, Crucero Fontanar, Boyeros, Abel Santa María, Crucero Guajay y Crucero Murga. El tren que cubre el servicio 19 de noviembre a Punta Brava realizará paradas intermedias en las estaciones y apeaderos de Ciudad Deportiva, Almendares, Toledo, en la calle 114, El Cano y La Novia del Mediodía. Tendrán cuatro salidas diarias, excepto los domingos, dos en la mañana y dos en la tarde. Por ejemplo, vamos a conocer estas salidas y sus horarios. Por ejemplo, 19 de noviembre al Rincón, saldrá a las 5:20 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde. Por su parte, El Rincón, 19 de noviembre a las 6:20 de la mañana, 11:10 de la mañana, 2:20 de la tarde y 6:40 de la tarde. 19 de noviembre a Punta Brava, a las 6:35 de la mañana, 8:50, 12:20 y a las 4 de la tarde. Y Punta Brava a 19 de noviembre a las 7:30 de la mañana, 9:40 de la mañana, 1:14 de la tarde y 4:50 de la tarde. La UVB Ferrocarriles Habana garantizará el personal y equipos que asegurarán el servicio de las estaciones, pasos a nivel y comercialización de los pasajes en las estaciones y a bordo de los trenes, además de los aseguramientos para la seguridad de circulación y el protocolo sanitario establecido por las autoridades. Esta nota está firmada por la Dirección General de Transporte en La Habana. La aplicación de la nueva política para el pago a beneficiarios de la asistencia social avanza sin contratiempos en el habanero municipio de Playa, donde existe un positivo criterio de ese proceso que se extenderá desde el presente mes de septiembre hasta diciembre venidero. El municipio cuenta con más de 5.600 beneficiarios de la asistencia social. Son adultos mayores que no concluyeron sus labores para alcanzar la jubilación, personas con discapacidad y madres con más de 3 hijos. Los núcleos beneficiados recibirán 280 pesos por cada integrante, cifra que se adiciona al pago habitual de sus chequeras. Ello les permitirá costear la canasta básica, el aseo y las 3 libras de arroz adicionales que se expenden en los mercados de la capital. Económicas, Habana Noticiario. Este viernes se dio inicio el proceso de vacunación de niños de entre 11 y 18 años. Así se informó en el encuentro diario de trabajo del Grupo Temporal de Enfrentamiento a la Pandemia. Tras regresar de un recorrido por el barrio El Fanguito del municipio Plaza, donde participó el primer secretario del partido y presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició el encuentro diario de trabajo del Grupo Temporal de Enfrentamiento a la Pandemia. El gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, insistió en que el descenso paulatino de casos no es motivo de felicidad ni puede serlo para conformidades. Un trabajo sostenido, si se tiene en cuenta las estadísticas de los últimos días, puede hacer que la ciudad disminuya aún más el número de casos confirmados. El descenso de pacientes pediátricos y el inicio de la vacunación en edades que oscilan entre 11 y 18 años ayudará a mantener la tendencia al decrecimiento. Poco a poco se estabiliza la situación del oxígeno medicinal, aunque aún se realiza un control riguroso de su distribución. El inicio del proceso de vacunación en edades entre 11 y 18 años fue explicado. Y las escuelas de oficio y un segundo grupo donde vamos a vacunar las escuelas pedagógicas y el resto de las escuelas de cultura, la EI del EPEF y los Camilitos. Así el universo ya reajustado, sacándole los convalecientes, los alérgicos al tío Mersal, nos vamos a quedar con un universo de 123.834. que nos va a permitir, bueno, ya a la altura del jueves, tener vacunado todo este universo en estos dos momentos. Hoy comenzó
bien en todos los municipios. La vacuna llegó antes de alrededor de la 1:30 de la mañana al último policlínico y se repartió bien temprano a todos los sitios vacunales. Cada municipio expuso cómo fluye el proceso en su territorio. Además, se revisó el trabajo que se realiza para convencer a las personas que no quieren vacunarse, fundamentalmente las embarazadas. A todas se les explican los riesgos. Hoy la capital reporta 686 nuevos confirmados a COVID-19 tras procesar 12.189 muestras y se lamenta el fallecimiento de 6 personas. A pesar de otorgar más de 700 altas, aumenta el número de confirmados en los hospitales a expensas de los casos de las provincias Artemisa y Mayabeque atendidos en La Habana. La directora del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de la ciudad, doctora Yadira Olivera Nodarse, evaluó los municipios de mayor complejidad y cuáles son las prioridades. A Regla y Cotorro se les realizó un llamado de atención. Al primero, para no bajar la guardia, y al segundo, para revisar a fondo la atención primaria de salud y otras deficiencias detectadas de carácter grave. Como es habitual, se abordaron otros temas del funcionamiento de la ciudad. Andrés Beceiro y Mario Herrera, a Habana Noticiario. Hola, llega el último momento de la semana para las informaciones culturales en Habana Noticiario. Mi colega Miguel Moret nos comenta sobre el plan de actividades para celebrar un aniversario más del natalicio del historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal Spengler, que sucederá el día de mañana. Vamos a caminar, se está poniendo el sol. La Habana se muda a Malecón. Para el homenaje al doctor Eusebio Leal Spengler, la Oficina del Historiador de La Habana realiza desde el pasado 3 de septiembre un programa de acciones culturales, sociales, medioambientales y educativas motivadas por el aniversario 79 del natalicio del más grande enamorado de La Habana. Aunque el colofón tendrá lugar el 17, el 13 de septiembre se realizan algunos momentos significativos con una participación limitada a causa de la COVID-19. Hasta el momento hemos podido disfrutar de presentaciones de libros, intercambios sobre cine y comunicación, trabajo en las comunidades, exposiciones de dibujos y fotografías, pasarelas y conciertos, como el que ofrecerá la cantautora Liba María Evia en el convento de Belén con el nombre de Mi Vieja Habana. Miguel Moret, Habana Noticiario. El Centro AMAS Espacios Adolescentes prepara una nueva edición del concurso Veo Más. Bueno, el Centro AMAS Espacios Adolescentes de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, de conjunto con el proyecto de cooperación Habana 500, hemos lanzado la tercera edición de nuestro concurso Veo Más, un espacio para la creación desde el punto de vista fotográfico, audiovisual y el diseño. Está enfocado este año en el tema de la economía naranja, promoviendo las industrias culturales y creativas. Desde toda una mirada, cómo el público adolescente y joven puede insertar este tema desde sus prácticas de vidas cotidianas, desde la industria audiovisual, la industria del cine, la discográfica, la música, desde el punto de vista de esta creación, desde estas modalidades. La convocatoria está abierta para adolescentes entre 12 y 16 años de edad y de 17 a 22 años. Los trabajos serán enviados a través del correo veomas@gmail.com o dejar los trabajos en el propio centro, en Compostela, entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja. Ahora le propongo conocer el plan de actividades creado por la Biblioteca Nacional José Martí para celebrar el centenario de Cintio Vitier. En el mes de septiembre, varias instituciones culturales recordarán el centenario de Cintio Vitier. Desde la Biblioteca Nacional de Cuba, José Martí, donde trabajó junto a su esposa Fina García Marrús, se presentarán una serie de acciones culturales que servirán de homenaje al gran poeta, narrador, crítico literario y ensayista cubano, considerado además como el más importante estudioso de la obra del héroe nacional de Cuba. El boletín El Correo de la Biblioteca le dedica íntegramente su cuarto número, además de anunciar las actividades que tendrán lugar. Por el homenaje a Cintio, esta publicación enumera algunos de sus títulos más importantes y publica una entrevista a la bibliógrafa Araceli García Carranza sobre su relación con Vitier, entre otros textos.
La víspera del centenario, el 24 de septiembre, tendrá lugar la actividad de homenaje. Ese día será la presentación del primer número de este año de la revista de la Biblioteca Nacional José Martí. Y así termina la actualización cultural del día de hoy. Espero que usted vuelva la próxima semana para que conozca mucho más en Habana Noticiario. Es todo por hoy. Gracias por la preferencia y los espero el lunes, siempre a la misma hora, aquí donde se informa la capital, Habana Noticiero. ¿Qué pasó? Llegó la hora de relajarse. ¡Ay! ¡Los musicales! ¡Los animados! ¡Las series! Hey, ¿y nosotros qué? ¡El último se queda de pie!